¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, soy Juanan6 y hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo distinto. Es de sí, es de los jugadores de mi colección de camisetas, pero ojo porque traigo cositas y es que todo esto va a ser directamente en directo, por así decirlo, ¿vale? Va a ser todo directamente así, no va a haber edición. Y tengo cositas guays, por ejemplo, esto, que me podéis ver la cara desde aquí. Luego tengo este plano, tengo este, así que bueno, este vídeo va a dar un poco más. Pero no pasa nada, lo que tienes que hacer es, aquí, deja tu like, suscríbete al canal. Y vamos a empezar, como digo, este vídeo no tiene cortes, así que a ver lo que sale. Empezamos con la camiseta del Barça, no sé qué temporada es, pero me encanta. Esta camiseta, miraré de vez en cuando la pantalla, a ver si estoy bien encuadrado. Me encanta, rosita, era la tercera equipación, creo que es 18 y 19, si me equivoco me corregís. Que yo siempre he dicho que me recuerda al viaje que hice con mi novia a Barcelona. Y es que, esto es lo que mola, que os voy a poder enseñar. La camiseta tiene la ciudad de Barcelona aquí integrada, con el ensanche. Luego me encanta el gris, fijaos en el escudo del Barça monocromático. También aquí en el Nike, es player version y queda brutal, la publicidad de Rakuten. Y por detrás, el jugador es Dembélé, ¿vale? Es Dembélé, es el jugador de esta camiseta. Y la verdad es que, como digo, queda bastante chulo. Y es una camiseta que me encanta. Es verdad que mi novia me dice que, claro, como yo soy bastante clarito, el rosa no me queda bien, pero chicos, para mí esta camiseta es lo mejor. Voy a quitar esto de lo del suscríbete, porque si no va a salir cada 2x3 y no queremos eso. Así que bueno, para empezar yo creo que camisetón, la verdad, camisetón. Vamos con la siguiente, claro, aquí no hay cortes, es todo a pelo, por así decirlo. Y es esta camiseta de la selección española, con la que casi ganamos la Eurocopa, llegamos a semis. Pero es verdad que tiene un pequeño fallo, y es que el jugador que yo pedí, pues es Sergio Ramos. Voy a mirar aquí para que lo veáis así bien, bastante, bastante bien. Ahí está, Sergio Ramos, volvemos aquí. Y es una camiseta que, bueno, no está mal, me gusta un montón este toque que ha hecho Adidas o España de volver al negro, el fondo es negro, mola, la estrellita. Luego vemos también la Adidas, fijaos en el 15 que tiene como un pequeño grabado, vale, a ver si también lo podéis ver por la parte de detrás, esto guay. Y luego, bueno, pues por detrás, Sergio Ramos. Y es una camiseta que está guay porque vuelve al rojo más oscuro y tal, pero que tiene un patrón que ya vimos en otros equipos de la MLS, por ejemplo New England, y a mí no me gusta que mi selección lleve un patrón que no es exclusivo. Hubiese preferido quizá una camiseta sin el patrón este, simplemente en rojo y ya está, una camiseta normalita, pero una camiseta un poco de catálogo así no me gusta mucho, así que bueno, aún así pues ya la tengo. Tengo una de Ramos en mi colección, que hasta ahora no tenía ninguna camiseta de Sergio Ramos, aquí lo tenéis. Y bueno, lo dicho, es una camiseta que tampoco es que sea de las mejores, Ramos encima no fue a la Eurocopa, pero por lo menos tengo una camiseta suya en mi colección que antes no la tenía. Otro jugador que no está jugando mucho últimamente es el señor Goulet, del Español. Aquí lo tenéis. Y bueno, la verdad es que fue el primer chino que yo vi en la Liga Española, porque creo que había pasado uno por el Rayo, pero sinceramente yo ni me acordaba. Y Goulet me gustaba mucho. Yo seguía bastante la Liga China por aquella época y a la selección china, y me la pillé con el 24. Creo que ahora había cambiado de número. Y fijaos ahora que os lo pongo por aquí, con la banderita de Cataluña, el Goulet, el 24, el escudito también. Estos son los números de la liga. Y esta camiseta es de cuando el Español estaba en primera. Fue el año que... No fue el año que bajó. Fue el año que se clasificó en la última jornada a Europa League, creo, con Borja Iglesias y con Rubi. Luego el año siguiente jugarían Europa League, pero bajarían y ahora han vuelto a subir, así que me alegro un montón. Ya sabéis que a mí el Español me gusta mucho, el escudo del Español creo que es de los favoritos, camiseta de Kelme, muy normalita, y aquí lo que llama la atención es el jugador. Yo creo que no todo el mundo tiene en su colección una camiseta de Goulet, pero bueno, pues yo sí, y me gusta, estoy contento. Ay, por cierto, no lo he dicho, cómo mola poder meter zoom. Todas las camisetas que traigo son falsas, creo, voy a revisar. Sí, todas son falsas, algunas son promociones para marcas, otras pues me las dejé yo mi dinero, la gran mayoría. Y lo he dicho, pues eso, podemos continuar, vamos a ver cuál es, no he mirado cuál es. Ojo, camiseta del Leeds, también la he enseñado bastante por el canal. Y es de el señor Pablo Hernández, un futbolista que yo seguí bastante cuando jugaba en el Getafe, cuando jugaba en el Valencia. Así que también está guay, os voy a enseñar aquí también detallitos de la camiseta. Por ejemplo aquí, la rosa, creo que era de... no me acuerdo de cómo se llamaba. No sé si es de la propia Leeds o no sé, bueno, sí, es la que está en el escudo, aquí lo estamos viendo. Fijaos el escudo, qué pequeñito es, la verdad es que no es la mejor camiseta. El cuello parecido al que tenía la selección española antes. Y bueno, por la parte de atrás pues también podemos ver los parches de la... o sea, los... esto es de la Premier, no me sale la... los leones de la Premier. Y bueno, pues una camiseta que, lo he dicho, no es la mejor del mundo, no es la mejor del mundo, encima el material no es el mejor del mundo, pero es bonita, ¿no? Al final con el azul y con el verde está bien la publicidad. Y lo he dicho, Pablito Hernández pues también merecía estar en mi colección de camisetas. Continuamos ahora, tengo dos que son brutales, pero vamos a pasar a una que es una un poco... bueno, es que os voy a enseñar, es que, bueno, si lo podéis ver aquí, ¿no? A ver si os lo meto. Bueno, veis algunas, ¿no? Aquí las tengo. Esta del Inter es brutal, esta es muy mala, esta es muy mala, esta no está mal, esta es brutal y esta es normalita, así que vamos con esta. Vamos con esta de Francia, del Centenario,
que me salió gratis porque se la pedí a un amigo, pero si os fijáis aquí, el escudito de... Es que no sé si lo veis bien, de hecho, aún acercando la cámara, el escudito de Francia tiene como varios hilos sueltos y bueno, pues eso hizo que la camiseta viniese fatal. Yo de hecho tuve que mirar varias veces para intentar arreglarlo, entonces me devolvieron el dinero y pudimos comprar otra, y al final pues me quedé yo esta, con el Nike en azul. Esto es del centenario de Francia, con los dos estrellitas ya del Mundial, el parche del Mundial, el 10 de Mbappé, y por atrás el jugador, claro, Kylian Mbappé, tenía que entrar. Es brutal. Es una pena no tener la de Player Version, pero bueno, es un camisetón. Estéticamente a mí me encanta este azul, creo que queda muy muy bonito, creo que queda genial. Y fijaos, o sea, es que es la leche, o sea, es muy bonito. Con el dorado además, brutal, el cuello también con la banderita aquí de Francia, que os lo enseño, en el cuello. Los botones, queda brutal, por detrás también pone creo que aquí lo del 100 años y todo el rollo, pero no consigo que lo veáis, ahí está, a ver. Bueno, ahí hay dos ceros y un uno, con las estrellitas además de encima del cero. Así que bueno, no me extiendo más, camiseta de Mbappé, que está muy muy top. No sé cuánto va a durar este vídeo, pero bueno, si os gusta este formato, dejad su like, suscribiros al canal y activad la campanita, que es muy importante. Molaría hacer todos los vídeos así, todos los vídeos con tres cámaras, por así decirlo, ¿no? Tres tiros de cámara, pero no. Vale, hemos enseñado una que no está mal, vamos ahora a una que está muy mal, y es esta camiseta que le compré a un africano del Liverpool, no sé qué temporada es, 16, 17 puede ser, de Sturridge, pero es que fijaos en el número de Sturridge, creo que ya lo veis aquí bien, ahora os lo enseño aquí, y fijaos, o sea, está súper mal hecho, el número ya picado, el de la Barclays Premier League, fijaos, pero es que quiero que veáis la etiqueta por dentro, que está aquí casi con rotulador en negro, queda fatal el escudo de Liverpool, que es cosido, fijaos la calidad, yo creo que lo veis, ¿no? Se ve que es de muy mala calidad, es súper ancha para ser una L, las mangas, fijaos, es verdad que los puños están bien aprovechados, cuando New Balance hacía cositas interesantes con el Liverpool, pero bueno, esta camiseta ya la vimos, de hecho, en las 10 últimas camisetas del Liverpool, te estoy metiendo todo el spam, así que vete a verlo, y bueno, no estaba mal, pero creo que había mejores, y lo de Sturridge, pues bueno, ahora está entrenando en el Mallorca, a día de que yo estoy grabando este vídeo, está entrenando en el Mallorca, no sé si cuando lo veáis ya no seguirá o qué pasará, pero desde luego que vaya a crack Sturridge. Vamos a pasar a una que está muy muy top, y esta del Inter, en Player Version, se ve brutal, es bastante estándar, ¿no? Mangas en negro, cuello típico de Nike de aquella época, y luego negro y azul, ya está, lo único por la parte de abajo, ahora os lo enseño para que lo veáis, fijaos aquí este grabado como de serpiente, queda muy bien, y fijaos cómo se nota que es Player Version, el escudo, fijaos aquí las líneas, a ver si os puedo enseñar aquí la manga, es que no sé si se va a ver bien, pero sería la leche que pudieseis verlo como es, con las líneas, el relieve que tienen. Y por detrás, uno de mis futbolistas favoritos de aquella época, que es el señor Mauro Icardi, escudito del Inter. Fijaos la tipografía. Y está muy, 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 muy top esta camiseta de Mauro Icardi. La verdad es que me encanta. Como digo, en Player Version es genial. Y le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Vámonos ahora a la peor camiseta que vais a ver. Posiblemente ya la enseñé en las camisetas que se me fueron los números y los dorsales. Y es la de Thauvin, que ya hablé de ella. Vale, fijaos en cómo está el número. Todo es pegado, o sea, es pues eso, pésimo, pésimo. Pero bueno, y la camiseta en sí, bueno, pues es china, esta sí que me la compré yo y normalita, ¿no? Me la compré porque, ya lo he explicado, creo, en aquella época me compré el Bein Sport, vi un partido del Alicante de Thauvin, me flipó porque hizo 3 goles, me la compré y bueno, por lo menos este año el Marsella llegó a la final de la Europa League, luego la perdió contra el Atleti, pero me puedo recordar, o sea, puedo recordar eso. El azul no está mal, pero es una camiseta que es muy normalita, es de catálogo además, se parece un montón a una del Madrid, así que de ese mismo año, además del 2018, sin más. Vamos con las dos últimas, las dos, bueno, me flipan, pero primero os quiero enseñar esta del PSG, que está brutal, evidentemente, con Neymar Jr., fijaos. Eso sí que os puedo enseñar que tiene un fallo bastante grande, y voy a aprovecharme de esta cámara. Fijaos que tiene el parche de la Champions, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, pero, por la parte de detrás es la tipografía del Alicante, y a ver si podéis ver aquí, no se va a ver bien, no se enfoca, pero pone como esto es París en francés, no sé si igual con la cámara grande se puede apreciar mejor, y es brutal como queda, tío, los colores, el azul, el rojo, queda muy bien, la camiseta en Player Version, blanquita, con la línea aquí en rojo, en azul, el escudo del PSG, la línea está en diagonal que pone París, el Nike con el Swoosh, pero también con la marca de Nike en rojo, cosido, queda brutal, o sea, es de mis camisetas favoritas, si no la que más me gusta, entra en el top 10 seguro, ya haré dentro de poco un vídeo, para eso, deja tu like, ahí está, digo, mola esto, deja tu like, perdón, a ver si se acaba el otro y ya podemos pasar. Y si tú no dejas el like, pues yo, claro, pongo la cámara esta. Esta no es. Pongo la cámara esta y digo, tío, ponte un like, chico, ponte un like. Bueno, no pasa nada. Vamos ya con la última. Yo creo que esta entra top 3 de mi colección, o sea, las mejores de mi colección. Y es esta que me mandó una marca de Lautaro del Inter, que me encanta. Me parece un abuso. ¿Cómo queda el negro? ¿Cómo queda el Pirelli en amarillo? El Nike.
el Inter, cómo es la camiseta a nivel player version. Es verdad que el cuello y los puños, a ver, están bien aprovechados, pero el cuello es bastante normalito, al final redondo, con la línea en amarillo y por detrás Lautaro Martínez. Es verdad que creo que Lukaku lo hubiese quedado mejor, pero bueno, Lautaro Stop, aquí os lo voy a enseñar para que lo veáis también. Ahí está Lautarito, la típica línea aquí. Y luego lo que mola de esta camiseta, a ver si lo podéis ver aquí, es que fijaos, sí, que tiene aquí el escudo del Inter y luego va teniendo como letras, las letras del Inter, ¿no? La I, la N, la T, la E y la R. Y la verdad es que es una camiseta que a mí personalmente me flipa. Me encanta, me queda muy bien. Yo creo que me queda muy bien. El negro me queda muy bien y me gusta un montón cómo queda más con el amarillo, el rojo. Una pena que Pirelli y el Inter hayan separado sus caminos. Pero bueno, un camisetón y no sé, la favorita de mi colección. Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, es importante que te dejes un like, que te suscribas al canal. Por aquí o por aquí te dejaré cositas interesantes. Creo que aquí va a suscribirse y creo que aquí te podré dejar, yo qué sé, la lista de reproducción a estos vídeos. Qué mal, tío, esto en directo, claro, no se puede cortar, una pena. Sigue en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita y mañana nos vemos en otro vídeo. Adiós.